¿Has oído hablar sobre la Trinidad Infernal? Déjame explicarte. La Trinidad Infernal es un término utilizado en algunos contextos de la cultura popular para referirse a tres figuras malignas: Satanás, el Anticristo y el falso profeta. Según la creencia cristiana, Satanás es el principal enemigo de Dios y su caída del cielo dio origen al mal en el mundo. El Anticristo es descrito en el libro del Apocalipsis como un líder político religioso que engañará a la humanidad y se opondrá a Dios antes del fin del mundo. El falso profeta también es mencionado en el mismo libro como un personaje que trabajará junto al Anticristo para engañar a la humanidad. La idea de la Trinidad Infernal es que estos tres personajes trabajarán juntos para llevar a la humanidad hacia el mal y la destrucción final. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta idea no tiene una base teológica sólida en el cristianismo y es más común en la cultura popular y la literatura de ficción. En la religión cristiana, la figura central es la Trinidad Divina, que incluye al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.